siempre fue un mito. El plan quinquenal nunca se cumplió. Tiraron las casas para fertilizar las tierras. Como tenían adobe y así dicen que era un buen abono, mandaron tirar casas para fertilizar las tierras. Yo cosas como esas nunca las había visto en la vida. Cuando se pusieron a perseguir a los pájaros, en las cuatro pestes famosas, a perseguir a los pájaros, perseguir a las ratas y a las moscas y a las pulgas, me parece, que perseguían así los insectos. Cortaron árboles para hacer acerías, en las casas. Derretieron las cucharas de las casas y los tenedores para hacer acero, un acero tan malo que le daban así rompía. Habría que leer los escritos de Lenin, escritos en esa época, porque son muy interesantes. Porque dice, hasta el más inútil de un burgués es capaz de hacer el mejor trabajo que un intelectual y cosas. Pero estoy diciendo que eran los intelectuales que valían muy bien para dar doctrina, pero no eran capaces de hacer nada. La gente, antes que entregar el ganado al soviet, se lo comía. Pero los animales de tiro, por ejemplo, las vacas lecheras, todo eso, se lo comieron antes que dárselo al soviet. Llegaron a arrancar las marcos de las puertas para hacer leña y quemarla antes que dárselo al soviet. A los asesores económicos de Gorbachev le preguntaron cómo hacían para poner los precios y dijo, fácil, miramos el catálogo de Sears Roebuck, los grandes almacenes, y miramos los precios y lo resolvemos así. A las 12 de la mañana salían los planificadores, iban a los mercados negros de las señoras que venden las patatas y las cebollas en los mercados populares de Rusia y anotaban los precios. Después iban arriba y calculaban. O sea, tenían que recurrir a mercados negros o a mercados informales para recurrir buena parte de los precios. Pero lo cuenta él, como el día a día del planificador ruso. Una de las formas, no la única, pero una de las formas de coordinar un Estado es la corrupción. Esta planificación funciona mal, incluso cuando intentaron después en los 50 y 60 fue Kantorovich que hizo la programación lineal. Claro, tenía el problema cómo maximizar una función de utilidad de una sociedad rusa. Primero, que no hay una función de utilidad de una sociedad rusa, porque no hay un interés general de la sociedad rusa. Entonces, al final lo hacían mal, claro, no tenían intereses, no sabían cómo calcular los beneficios a largo plazo, lo hacían mal, pero no solo eso, la planificación es muy arriesgada. La planificación, además, está siempre cambiando, fue siempre un mito. Porque la planificación, ustedes empezaban a planificar, hacían un plan quinquenal, pero venía Stalin o venía quien fuera y dijeron, no hay que hacer industria, no vale eso, hay que rearmarse contra los americanos. Entonces, claro, toda la industria reformularse otra vez. O sea, y al final siempre era un lío, era un caos. Pero sobre todo, aparte de la planificación económica, que repito, siempre fue un mito. El plan quinquenal nunca se cumplió. El plan quinquenal se hacía después, con los datos que tenía, hacían el plan después de tener los datos, no al revés. O sea, con los datos que tenían, pues hacían las estimaciones y hacían el cálculo. Pero siempre estaba, a veces se tardaba más en... Estaban siempre haciendo los planes con retraso, o sea, siempre era una especie de desastre económico. Claro, ustedes planifican, por ejemplo, a 5 años. Por ejemplo, en el medio les aparece que inventan el teléfono móvil o inventan cualquier cosa, ¿no? Pues ya tienen que reformular la condición, porque cambiar de teléfono, por ejemplo, de cable a teléfono móvil ya implica un montón de cambios. Toda la industria del cobre se ve afectada. Toda la industria, en cambio, del coltan se ve afectada. Toda la industria de los satélites se ve afectada. O sea, tiene que cambiar no solo un sector, todos los sectores. Tiene que hacer minas nuevas. Tiene que desplazar trabajadores, máquinas, transportes, ferrocarriles a sitios nuevos y quitarlos donde hay. Es una economía planificada, no puede funcionar. Por eso Rutland dice que es el mito del plan. Porque ese plan nunca existió. Es un mito mental. Lo que venía a decir es que es una especie de economía, repito, como la nuestra, socialdemócrata, así, solo que a más escala, a mucha mayor escala. Pero la esencia del sistema era también así. De hecho, en buena parte de la economía actual no funciona con sistemas de mercado, funciona con sistemas de este estilo, con sistemas también de aproximación, de cálculo. Estos cálculos que estamos haciendo, todas estas cosas, por ejemplo, la defensa, la sanidad, la educación, al ser estatalizadas, tienen que hacerse con cálculos parecidos. Aunque hay un elemento, cierto elemento de mercado que ayuda a computar, se hace de esta forma. El sistema soviético se hacía de esta forma, solo que a mayor escala aún, y el desastre aún era mayor en buena medida. El plan, de hecho, lo copian de un economista alemán que se llamaba Baloz Atlanticus, que es el primer teórico de la planificación central, y de ahí lo sacan de la economía de guerra alemana, de Walter Rathenau, que es el que inventa. Porque, de hecho, cuando toman el poder, los comunistas no saben qué hacer.
porque no tienen precedente, no saben exactamente qué hacer. Entonces echan mano, como decía Lenin en Estado de la Revolución, de la oficina de correos. ¿Cómo funciona el Estado? Como la oficina de correos. Y sea tan simple que hasta una cocinera pueda llevarlo a cabo. Entonces esa es la idea que tienen ellos, que va a ser una cosa muy simple, muy fácil, muy ordenada. Y después se toparon con unas complicaciones enormes que hicieron fracasar todo el sistema de plan. Pero a mí me preocupa más, no este plan, repito, que al final era una especie de mito, porque al final se operaba con mercados negros, como veremos después, ¿no? O se operaba con corrupción, y al final había una especie de primitivo, muy, muy tal sistema de después hablaré. Pero las grandes movilizaciones. Porque la planificación no solo era la planificación de la economía del día a día, sino que querían cambiar la faz de la Tierra. El socialismo es el soviet más electricidad. Así, entonces creaban grandes factorías, grandes presas hidráulicas, querían hacer grandes canales, grandes ferrocarriles, y eso se ve más aún en la Revolución China, ¿no? La Revolución China también querían superar en producción a Gran Bretaña en cuestiones de acero, y fue cuando hicieron el gran salto adelante. El gran salto adelante lo explica Frank D. Cotter en su libro La gran hambruna de Mao, que es un libro excelente. Aunque el autor no tiene nociones de economía austriaca, pero todo lo que dice es austriaco. Todo lo que dices austriaco, todos los análisis que se hacen, por ejemplo, tiraron las casas para fertilizar las tierras. Como tenían adobe y así dicen que era un buen abono, mandaron tirar casas para fertilizar las tierras, por ejemplo. Entre otras muchas cosas. Yo cosas como esas nunca las había visto en la vida. Cuando se pusieron a perseguir a los pájaros, por ejemplo, ¿no? En las cuatro pestes famosas. A perseguir a los pájaros, perseguir a las ratas y a las moscas y a las pulgas, me parece, que perseguían así los insectos. Pues una gran campaña de movilización social. Mandó buena parte de la población estudiantil a trabajar al campo para educar o reeducar a sí mismos y a las masas. O sea, son grandes proyectos de movilización social, de hacer acerías en las casas. Quemaron buena parte de los bosques de China, bosques prístinos, o sea, bosques de primera generación, cortaron árboles para hacer acerías en las casas. Derretieron las cucharas de las casas y los tenedores para hacer acero, un acero tan malo que le daban así rompía. Pero querían la autosuficiencia, o sea, querían unos delirios de crear cosas, pues los tuvieron, eso se dio en mayor escala en China que en Rusia, pero en Rusia también hubo grandes proyectos, el canal del Dieper, un montón de experimentos de crear grandes canales, que quedaban todos a medias, porque quedaban sin materiales y hacían todo mal. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque querían como movilizar a la sociedad a construir una cosa de este estilo. ¿Cómo funcionaba la economía? Repito, el comunismo de guerra, no dicho por mí, lo dice Alex Nobel, lo dicen otros historiadores, incluso de izquierdas, no marxistas, no fue, duró poco, lo reconocieron ellos mismos. Yo creo que habría que leer los escritos de Lenin, escritos en esa época, porque son muy interesantes, porque dice, hasta el más inútil de un burgués es capaz de hacer el mejor trabajo que un intelectual, y cosas, pero estoy diciendo que eran los intelectuales que valían muy bien para dar doctrina, pero no eran capaces de hacer nada de verdad, no eran capaces de hacer acero, de hacer cemento, de hacer automóviles, de hacer nada. Que al final hubo que hacer una retirada y volver a la NEP. Y el arquitecto de la NEP otra vez fue Bujarin. Igual que antes creó el comunismo puro, después fue el arquitecto de la NEP. ¿Cómo funcionaba un sistema socialista? El sistema de economía de guerra duró muy poco tiempo, porque repito que fue muy caótico, duró un año y medio y no aguantó. Después hubo la NEP y después viene Stalin con la gran colectivización en 1928, que es cuando colectiviza la tierra. La tierra antes no había. Uno de los éxitos de la revolución fue repartirle. Aunque nominalmente la tierra había sido nacionalizada, de hecho no había sido nacionalizada. Los campesinos siguen trabajando sus tierras y eso fue el éxito que le dio la victoria a la revolución. Porque los campesinos no querían volver al sistema antiguo y querían conservar sus tierras y pelearon muchos de ellos al principio por la revolución. Después, cuando llegó Stalin, se lo quitó a todo y fue cuando las grandes hambrunas del 33 en Ucrania, cuando se le quita la tierra a los kulaks, etc. Y ahí sí que hubo una descapitalización, sobre todo en el campo. Creo que es Solojov en Tierras Roturadas, el famoso novelista, cuenta cuando llegaban la gente, antes que entregar el ganado al soviet, se lo comía. Pero los animales de tiro, por ejemplo, las vacas lecheras, todo eso se lo comieron antes que dárselo a los soviets. Llegaron a arrancar las marcos de las puertas para hacer leña y quemarla antes que dárselo a los soviets. Es decir, no, descapitalizaron todo, buena parte de los aperos de labranza, etc. Todo fue consumido en esa colectivización. ¿Cómo funcionaba esa economía socialista? ¿Qué indicadores tenemos? Como sabemos nosotros, los que estamos familiarizados o nos gusta ese tema del cálculo económico, ¿qué sustitutos buscaban al cálculo económico en precios? ¿Qué sustitutos buscaban a la propiedad privada? Pues uno, ya es conocido, buscaban los precios de referencia internacionales.
miraban qué precio tenían los bienes en otros países del mundo y simplemente resolvían las ecuaciones con eso. No tenían otra forma. Yo creo que fue cuando bueno Gorbachev a España le preguntaron cómo hacían para poner los precios. Un asesor a los asesores económicos de Gorbachev le preguntaron cómo hacían para poner los precios. Y dijo, fácil, miramos el catálogo de Sears Roebuck, de un gran almacén, y miramos los precios y lo resolvemos así. ¿No? Entonces tenemos un mecanismo de precios internacionales. Tenemos los mercados negros. Hay un libro, a mí me gusta mucho recomendar libros, ya saben, en este tipo de charlas. Hay un señor que se llama Spufforth, que escribe un libro que se llama Abundancia Roja, que describe la vida así económica en la Rusia comunista. Entonces explicaba que a las 12 de la mañana salían los planificadores, iban a los mercados negros de las señoras que venden las patatas y las cebollas en los mercados populares de Rusia y anotaban los precios. Después iban arriba y calculaban. O sea, tienen que recurrir a mercados negros o a mercados informales para recurrir buena parte de los precios. Pero lo cuenta él, como el día a día del planificador ruso, ¿no? Usaban, por ejemplo, la corrupción. Una de las formas, no la única, pero una de las formas de coordinar un Estado es la corrupción. No es igual en todas partes, ni todo el mundo tiene que ser necesariamente igual, pero una de las formas de coordinar un gobierno, y más un gobierno de este estilo, es la corrupción. La corrupción siempre se ha usado como elemento de coordinación de las personas que corresponden al Estado. Eso lo explica muy bien, por ejemplo, Andreski, en parasitismo, aplicado a América Latina, en parasitismo y subversión en América Latina, pero se aplica a casi cualquier país, porque la corrupción te permite primar a tu gente, tenerla contenta, dar un pequeño privilegio frente al resto de la población, primar a tu gente, y a su vez los tienes controlados, que los puedes denunciar cuando quieres, y los puedes deshacerte de ellos cuando quieres. Entonces, es un arma muy, muy también bueno de Mezquita, habla de ella en el manual del dictador. Entonces, los historiadores de la época dicen que Stalin básicamente lo que tenía era una banda de cuates, de colegas o así, que eran los jefes de los partidos en las zonas, y simplemente les dejaba robar o les dejaba hacer negocios o los dejaba enriquecerse un poco a cambio de que le fueran obedientes a él. Era así como se coordinaba la cosa. Pero la corrupción también sirve en cierta forma, la corrupción entre empresas, por ejemplo, que establecía precios, aunque fuera una cosa así, al comprar bienes, y los bienes que sustraían los directores de las empresas, por ejemplo, ¿no? Que los revendían después, claro, al final había una especie de trueque, establecía alguna forma tímida de precio.